Todos en el trabajo alguna vez hemos sufrido de dolores de cabeza, dolores musculares, cansancio. Incluso es probable que hayamos notado cómo se ha ido deteriorando nuestra visión con el paso del tiempo. Los problemas físicos y muy recientemente los problemas mentales han cobrado mayor importancia en nuestro país. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 11% de las discapacidades laborales que atienden al año son resultado de trastornos mentales relacionados al trabajo. Si bien el estrés es por mucho el problema que más predomina en México, existen otros problemas que alteran nuestra calidad de vida. ¿Te interesa saber más? Si quieres aprender más sobre ingeniería industrial y temas relacionados, suscríbete al canal. Y si quieres que hable de algún tema en específico, déjamelo en comentarios. Ahora sí, vamos a darle. Empecemos con el burnout, un estado de agotamiento físico y mental que ha cobrado mayor importancia en redes sociales. Este padecimiento afecta principalmente la autoestima de las personas, ocasionando que de manera progresiva se vaya perdiendo el interés en hacer cosas, el sentido de la responsabilidad e incluso desencadenando depresión. Algunas señales que pueden llevarte a padecer burnout son: sentir que el trabajo es más importante que la vida personal, realizar funciones y tareas extras en el trabajo sin compensación alguna, solo por sentir parte de la responsabilidad en el resultado, sentir poco o nulo control en las actividades laborales, o bien que éstas sean muy monótonas y repetitivas. Curiosamente, se ha encontrado que aquellos que trabajan en servicio al cliente son más propensos a padecer burnout. Por ejemplo, médicos, vendedores, agentes de call center, oficiales de cobro, entre otros. Insomnio y problemas de sueño. Ya sea la incapacidad de conciliar el sueño, despertar repetidamente durante la noche, o sentir que no descansaste después de largas horas de dormir, es un problema bastante común, ocasionado principalmente por estrés. Nuestro cerebro está programado para protegernos de las amenazas, aunque estas no siempre son del todo reales. Para ello, libera dos hormonas, el cortisol y la adrenalina, mismas que nos impulsan a huir, pelear o quedarnos congelados en situaciones de riesgo. Cuando las amenazas se manifiestan en forma de situaciones hipotéticas, nuestro cerebro nos llena de imágenes y preocupaciones, especialmente cuando vamos a dormir. Algunos ejemplos son problemas financieros, miedo a perder el empleo o afrontar la carga laboral del día siguiente, incluso la sensación de que la vida se nos va de las manos. El no tener un sueño reparador solo genera mayor fatiga y bajo rendimiento. Depresión. De acuerdo con el INEGI, el 15.4% de las personas padecen depresión, y el entorno laboral es uno de los mayores desencadenantes en la población adulta. Algunas situaciones que pueden generar depresión son: riesgo constante de perder el trabajo, pésimo ambiente laboral, excesivas cargas de trabajo, tener un sueldo muy bajo, trabajar en horarios irregulares, falta de valores dentro de la empresa o estar en una que contradice tus valores propios, la falta de crecimiento profesional, condiciones de trabajo deficientes o inseguras, esto por mencionar algunas. Por otra parte, algunas señales de que tú o algún compañero pueda tener depresión por el trabajo son: sentimiento de aburrimiento, falta de energía y motivación, tristeza o estados de ánimo caídos, pérdida de interés en actividades que antes te gustaban, sensación de impotencia, inutilidad o culpa, cometer constantemente errores en tus actividades, tener incapacidad de concentrarte, aumentar tus ganas de faltar o llegar tarde al trabajo, pérdida de liderazgo y toma de decisiones, irritabilidad constante y poca tolerancia a la frustración, así como aislarte de tus compañeros. Los problemas alimenticios, que van desde una mala nutrición hasta la normalización de diversos malestares como la colitis o la gastritis, se han visto bastante en nuestro país. Pocas empresas se preocupan por la alimentación de sus colaboradores, y es que no solo es la cantidad o la calidad de los alimentos que se consumen, también infiere mucho el tiempo que designan para comer. Normalmente es corto y a eso hay que restarle las filas para recibirlos o calentarlos, situaciones que incitan a consumir más alimentos chatarra o comida rápida. Hagamos una pequeña dinámica. Déjame en comentarios si en tu trabajo ofrecen alguna opción saludable
o promueven el consumo mediante máquinas expendedoras como la que ves en pantalla. No digo que no existan empresas que sí ofrezcan alternativas saludables, ya que por experiencia me ha tocado trabajar en algunas. En el libro Food at Work de Christopher Wanjek, se analizan diferentes estrategias implementadas en otros países para solucionar esta problemática que requiere una participación del gobierno, las empresas y los colaboradores en la adquisición de alimentos nutritivos para los trabajadores con el fin de aumentar la calidad, la productividad y el estado de ánimo. Por último, pero no menos importante, tenemos los problemas ortopédicos, ocasionados principalmente por malas posturas, mobiliario inadecuado y falta de atención a las primeras señales. Este tipo de enfermedades se manifiestan en lesiones musculares, dolores de cuello, espalda y articulaciones, hasta problemas más fuertes como dolores en la columna o parálisis faciales. Si no se atienden a tiempo, estos problemas pueden volverse irremediables. Incluso el IMSS recomienda atenderse de manera oportuna con especialistas, evitando acudir con hueseros o quiroprácticos de dudosa reputación que solo pueden empeorar el problema. Si bien las grandes compañías pueden solventar algunas cosas, la mayoría de las empresas en México son pymes, que no pueden asumir estos gastos, por lo que aún queda mucho camino que recorrer. Como puedes ver, los problemas en el trabajo pueden llegar a afectar tu vida de muchas maneras. Procura siempre priorizar tu salud antes que cualquier trabajo y darte tiempo para buscar asesoría en lugar de automedicarte o hacerte diagnósticos a ti mismo. Estos problemas deben ser tratados por especialistas para evitar que empeoren. Si el video te gustó, regálame un like y comparte el video con tus amigos. Yo soy Daniel Ramírez y nos vemos en un próximo video.